Mucho tráfico hay en el Boulevard 5 de Mayo y es que están levantando el concreto hidráulico que finalmente fue colocado a la altura de Juan de Palafox y Mendoza. El concreto se había cuarteado, se estaba hundiendo, no duró los 20 años que en su momento la administración de Rafael Moreno Valle aseguró. El concreto hidráulico fue colocado en esta zona en el año 2012 y ya presentaba serios desperfectos. Si usted viene bajando por Reforma y Juan de Palafox, no podrá cruzar el Boulevard 5 de Mayo porque, bueno, no se puede pasar por este punto.